100 palabras. Por fin se inauguró el puente atirantado de la Concordia, obra de infraestructura que esperó más de un sexenio para verse realizada y en la que se invirtieron 1.187 millones de pesos y posee una extensión de 703 metros. Sin embargo, no servirá de mucho si no se logra frenar la inseguridad que hay en la zona, pues en la Concordia es donde se han dado fuertes enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, situación que trae en jaque a la población de esa y otras regiones del estado. Pero si se logra pacificar y devolver el sosiego social que tanto se anhela, esta obra beneficiará a 300.000 habitantes de 21 comunidades, ante lo cual el presidente de la República, López Obrador, quien inauguró la obra, dijo tener fe en lograr este propósito y por eso están ya interviniendo las instituciones de seguridad para poner fin al oleaje de violencia que prevalece. Así, es urgente que en esta zona se logre la tranquilidad, porque de lo contrario, este puente podría ser otro objeto de división y enfrentamiento entre los grupos armados de la zona. Las cosas como son.